121 mil a grandes contribuyentes se les devolvieron con Felipe Calderón y 244 mil millones con Peña. Y aquí están. Y tampoco es para culparlos, solo a ellos. La ley lo permitía, era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, ya era tarde. Me refiero al bloque conservador del Congreso, porque esto lo sacamos y todavía no estaban como ahora, que hay hasta huelga, no pasa, no dejan pasar nada, pero esto sí lo logramos, la reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos.